Pues muy contento de estar en este evento, que es la invitación por el club, recordando a los campeones del 86. Y bueno, bonito recordar y convivir otra vez con los excompañeros de esa época. En la pregunta que me haces, yo creo que toda mi historia en el club de muchos años, he seguido trabajando. Ahorita el momento que está pasando el club, bastante importante porque todos los equipos están en los primeros lugares, las divisiones inferiores también están peleando los primeros lugares. Y todo esto siempre es importante en base al trabajo que siempre busca el club. Siempre tener esa, siempre estar peleando los primeros cuatro lugares y siempre es importante. Y yo creo que ahorita debemos sentirnos satisfechos, mas no contentos en general, porque todavía falta un camino y hay que buscarlo cerrarlo de la mejor manera. Y sí, me tocó escuchar ahí lo que se comentó en la conferencia. Y sí, me tocó vivir algunos partidos, recordando el partido más clásico que nos acordamos, los más recientes, el del Real Madrid. Y bueno, partido que a lo mejor no me tocó gol, estuve ahí cerca, pero no me tocó, pero sí, partidos que a mí me tocaron contra Atlético de Madrid, contra Slavia Praga, la selección de Honduras, o sea, recuerdo algunos partidos y bueno, muy bonito recordar siempre la historia, sin más que uno ha vivido en los colores de Rayados. Sí, mira, yo te digo, tengo ya muchos años aquí, estoy viendo que hace invitaciones personales en cada partido y en este momento el invitar a los campeones del 86. Pues para mí es muy grato y muy, muy, muy alegre por el tema de volver a ver a mis compañeros, que después de muchos años, a lo mejor en algunos lo veo más recientes, pero si hay algunos que no veía, me da mucho gusto volver a verlos y convivir nuevamente con ellos. Mira, los clásicos en los últimos años, en los últimos tiempos, siempre han sido muy disputados. Son los dos equipos que han tenido gran jerarquía en el fútbol mexicano y siempre van a estar muy disputados. Siempre se pelea por el orgullo, por ser el mejor de la ciudad. Y yo creo que no va a ser la excepción estos partidos, o sea, tanto el de femenil como el de varonil van a ser muy partidos muy intensos y esperamos que ganen los Rayados. Bueno, primeramente en el femenil, yo creo que me tocó estar casi desde los inicios y he visto el crecimiento, cómo ha funcionado bien el fútbol femenil en México. Y bueno, Monterrey siendo de los clubes que le ha dado esa importancia, pues hay que seguir manteniendo ese nombre de Rayadas que está en lo alto. El Rayados a través de la historia ha venido creciendo, en los últimos años la afición está muy metida y con el tema de las redes sociales, todo lo que se ha venido involucrando en el fútbol, todo eso le da ese seguimiento. Viendo, dice lo del estadio, ha sido fundamental para mí el estadio, las instalaciones del barrial y el club está en un lugar muy importante a nivel mundial.